Hola, soy Sebastián Amerizo, jefe del Departamento de Neurología y del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI. En este video les voy a hablar sobre la epidemiología del accidente cerebrovascular o ACV. O sea que vamos a ver cómo se comporta esta enfermedad en relación con la población y a conocer algunos números y datos actuales. Además de brindar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la ACV, en FLENI llevamos adelante estudios epidemiológicos sobre esta y otras enfermedades, como el estudio STEPA y el programa de encuestas SIFON. Así, recabamos datos y analizamos diferentes variables que nos permiten obtener conocimiento sobre la dinámica de la ACV a nivel poblacional. De esta manera, por ejemplo, podemos crear acciones de salud pública para mantener informada a nuestra comunidad y procurar una mejor atención. Así entonces, vamos a ver con qué datos nos encontramos actualmente en la Argentina. En la República Argentina, la prevalencia actual de la ACV en la población, o sea, el porcentaje de personas que viven en la comunidad luego de haber tenido una ACV, es aproximadamente del 2% en las personas mayores de 40 años. O sea que 2 de cada 100 personas mayores de 40 años tuvo una ACV. Esta cifra se viene manteniendo estable en las últimas 2 a 3 décadas. Sin embargo, el número total de personas que conviven con secuelas de la ACV ha aumentado, y eso se debe al envejecimiento de la población. Hoy en día se calcula que hay aproximadamente 350.000 personas en Argentina con secuelas tras haber tenido un accidente cerebrovascular. Y cada año se producen unos 106 casos de ACV por cada 100.000 habitantes. O sea que en Argentina tenemos entre 50 y 60.000 accidentes cerebrovasculares anualmente. Esta cifra también parece estar relativamente estable o en disminución en los últimos años, posiblemente gracias a un mejor control de los factores de riesgo. En nuestra población, los factores de riesgo más asociados con el accidente cerebrovascular son los que siempre mencionamos en FLENI cuando hablamos de prevención: la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes, la presencia de enfermedades cardíacas, sobre todo de una arritmia llamada fibrilación auricular. Y por supuesto, la edad avanzada. La edad es un factor muy importante cuando hablamos de ACV. Con esto queremos decir que a medida que envejecemos, tenemos mayor chance de tener esta enfermedad, tanto hombres como mujeres. La edad es un factor de riesgo no modificable. No podemos evitar el paso del tiempo. Y a partir de los 60 años, la prevalencia y la incidencia de la ACV se van duplicando con cada década. O sea que la ocurrencia de esta enfermedad en nuestra población de personas de 70 años es el doble de la de quienes están en los 60 y se duplicará a los 80 y así sucesivamente. Así como la cantidad de casos de ACV parece estar disminuyendo en el último tiempo, sucede lo mismo con la tasa de mortalidad y la discapacidad. Esto se da sobre todo en las poblaciones con mejor acceso a los cuidados médicos, es decir, con llegada a medicaciones y estrategias de prevención, y también en aquellas personas que se realizan controles anuales y siguen las indicaciones de prevención. Si continúa la tendencia actual, a futuro podemos pensar en ver cierta disminución en la incidencia y en la mortalidad de la ACV a partir de estrategias de prevención más efectivas. Pero a su vez, esto podría ser contrarrestado por el envejecimiento de la población. Es que al ser una enfermedad más prevalente en las poblaciones más añosas, el aumento de este grupo podrá hacer que se incrementen los números totales de personas con ACV. Los actores de salud, como los médicos y las instituciones especializadas, velamos permanentemente por prevenir y reducir la ocurrencia de las enfermedades y trabajamos para cuidar la salud de las personas. Pero en el caso de la ACV, además hay mucho que está en tus manos,
hay factores de riesgo modificables o controlables. Cada persona tiene un rol importantísimo en la prevención del ACV, en el cuidado de la propia salud y la de sus allegados. Si quieren saber más sobre la prevención del accidente cerebrovascular, les recomiendo ver nuestro video sobre este tema y compartirlo con quien pueda aprovecharlo para ayudarnos a concientizar. Si valorás lo que acabas de ver, te invitamos a ayudarnos. FLENI es una fundación sin fines de lucro y precisa de la colaboración de todos. Haz clic ahora en nuestro enlace de donaciones y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.